inside. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Fuck you. Hacen que la final es Maggie versus el fan, así que me quedo tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este no es un monólogo. Y este programa no es periodismo para todos. O sea, todo lo que pasa no está pasando. Y esta fue la semana de las negativas. Fíjate, el INDEC divulgó las nuevas cifras de pobreza y ¿saben qué? Casi no hay pobres. Dice Moreno que el 1,7% de los argentinos son indigentes, el 1,7%, y el 6% son pobres, el 6,5%. O sea, escucha esto, una familia tipo de 4 personas puede, según el INDEC, vivir con 22 pesos por día, si es indigente, y con 50 por día, los 4, si son pobres. O sea, el 100% del INDEC vive en una nube de pedos. Ya que estamos desmintiendo todo, Vudú nunca hizo nada y el juez casi va preso. Rafecas. Es cierto, preso por boludo, pero ¿se acuerdan, no?, de la historia? El juez Rafecas fue recusado por haber tratado de favorecer a un abogado amigo vinculado a Vudú. Es increíble, pero es la primera vez que el favorecido recusa al juez por querer favorecerlo. No es que lo querían perjudicar. El juez es K, un tipo cercano al gobierno. Quería ayudarlo, les pasaba información sobre la causa. Y lo recusan por eso, por querer ayudar. Me quieren ayudar, es injusto. Por favor, no favorezcan a la otra parte. Realmente es increíble lo que pasó, increíble. Y lo sacaron de la causa Chicone. No voy a hacer ninguna declaración, le dijo Rafecas a Perfil. Todo lo que quieran saber, léanlo en mi chat. Hubo un sorteo nuevo y lo raro es que no cayó en Ollarvide. Yo creo que están por rajar al que maneja los sorteos. Cayó en el juez Lijo, que seguro ahora, antes de allanar a algún amigo de Vudú, le va a avisar a Tiempo Argentino, a Telam, a Página 12, por lo menos con 30 días de anticipación. Y ya que hablamos de Vudú, en el acto de Vélez, Vudú estaba feliz, apareció con una remera de Clarín Viente, y del brazo de Eve de Bonafini. Eve, acordate lo que pasó con Sergio. Pensalo bien antes de adoptar otro hijo. De onda. En serio. Lo del acto fue raro, porque se esperaban 150.000 personas, 150.000 personas, pero en Vélez entran 40.000. Usando el césped, ponele 60.000. Uno arriba del otro, a cococho, 120.000. No me da 150.000, ni en pedo. Uno arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro, tipo tótem. Puede ser que haya habido 150.000 personas. Dicen que Vudú llegó a su gente, había todo en la tribuna llena de testaferros y abogados, denominada la barra Van der Brule. Estaban todos en el parabarancha.
Ahora, el acto era raro, esto también es extraño, fue una semana rara. Mira, lo que se festejaba en el acto era, el 27 de abril, la derrota de Kirchner frente a Menem. ¿Vos te acordás? Menem sacó 24, Kirchner 22. O sea, estaban festejando la derrota. Por un lado está bien, porque es para los que dicen que los argentinos somos exitistas. No. El Día de la Soberanía también se festeja una batalla que perdimos. Somos gente extraña. Y la otra cosa rara es que era el noveno aniversario. El INDEC les habrá dicho que 9 era un número redondo. Bueno, la cuestión es que Cristina le agradeció a la oposición por apoyar la expropiación de YPF. Imagínate cómo estará la oposición, que hasta Cristina le agradece. Y las principales agrupaciones que bancaron el acto, que movilizaron a la gente a Vélez, fueron básicamente dos. La Cámpora y el Movimiento Evita. La Cámpora y el Evita. Yo tengo un problema con los pronombres. Néstor es él. Cámpora es la. Evita es él. Parece Jazmín, el perro de Susana. Pobre Jazmín, vivió toda su vida con la crisis de identidad terrible, porque se llama Jazmín y era perro, ¿me entendés? A Cámpora no le debía caer bien que la llamaran la. ¿No? La tía. No, era el tío Cámpora. Bueno, por eso a mí se me arma quilombo cuando Cris habla de todos y todas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el acto los chicos de la Cámpora cantaban Somos soldados de Cristina. En los 70 se decían soldados de Perón, ¿te acordás? Y así no fue. ¿Por qué mejor no dicen que son civiles, ¿no? En cambio hay tantos soldados. Otra historia. ¿Te acordás de esta historia? También es increíble, realmente es increíble. ¿Te acuerdas de que me echó el domingo pasado del hotel de Néstor y Cristina del Alto Calafate? Se llama Sebastián Zupa. Yo en un momento cuando discuto con él le digo, te vamos a hacer famoso, vas a salir hasta en Villique. Y al tipo, bueno, no está claro si lo rajaron o si renunció. Él dice que renunció, justo renunció después del programa. Algunos dicen que lo echaron por orden de Lázaro Báez. En cualquier caso, el tipo se hizo famoso. ¿Y qué pasó? Ahora dijo en un reportaje que se quiere meter en el cantando. Porque Zupa es tenor. Y se había, lo que son las cosas, yo realmente no sabía qué tipo era tenor. Se había presentado varias veces en Calafate. Entonces quiere que cuando el cantando pase, porque viste, están haciendo como un casting, yo diga, en todo el país. Cuando pasen por Calafate, quieren presentarse y entrar y cantar. Este país no tiene destino. Yo me lo imagino así Pelinkovsky diciendo, primero, fue Luján del Puc, la chica de la valija. Y yo no dije nada porque es una potra infernal. Después llegó Zupa y tampoco dije nada. Porque pensé que a lo mejor el nuevo gerente me dejaba alojarme en la ciudad de Vita sin cobrarme. Pero ahora está cantando Amado. Quiero apagar la tele y ya es tarde. Con Luis Barros, director de cámaras de este programa y futurólogo, astrólogo, ilustramos el sueño de Zupa. Ya que quiere ser famoso, le vamos a dar a Zupa, que debe estar mirando esto en Calafate, un adelanto de su propio sueño. A ver, míralo, dale. Jorge Granata. ¿Cómo estás? Sebastián Zupa, encantado. No se puede filmar aquí. Mira, manda, la casa se reserva el derecho a mí. Pues vos ya que te reservas el derecho a admisión, yo me reservo el derecho a filmarte y a hacerte famoso. Entonces, te vamos a hacer famoso. No tengas ninguna duda de eso. ¡Canta el país! ¡Música! Me encanta la cara de Iódica cuando hace pucherito, es una cosa maravillosa. Un abrazo a Iódica, está muy bueno lo que está haciendo. Bueno,
Esta noche vamos a hablar de Guillermo Moreno. Moreno tiene fama de bruto, pero honesto. Yo realmente no estoy para nada seguro, porque viste que en la calle dicen que el dueño de la barrera siempre pone peaje, ¿no? Ayer Roberto García escribió para Perfil que Moreno va a ser candidato K por Capital, con lo cual seguramente nace una estrella. Es uno de los temidos del gobierno. A Moreno le tienen miedo decenas de empresarios y empleados que hablaron con nosotros, cuentan millones de historias de Moreno, de los aprietes, etcétera, pero nadie quiere dar la cara, todos hablan en off. El 26 de diciembre de 2004, hace ya un tiempito, el ministro sin cartera Horacio Verbisky, en Página 12, en un recuadro titulado El Napia Moreno, fue el primero que contó, y lo contó Verbisky, no lo contó un opositor, que el secretario Moreno recibe en su despacho con armas de fuego en el escritorio. Me encanto. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de combatir el miedo? Yo te decía que si este programa con el tiempo sirve para algo, estaría bueno que sirviera para eso, para combatir el miedo. Y si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es Moreno. Esta noche, entonces, vamos a combatir el miedo. Juntos. Con datos, con información y con voz. Esto se llama periodismo para todos y todas. Y empieza así. Mirá, estos son los saquios que mandan ustedes. O sea, que fue impresionante. En la primera noche que anunciamos mandanos tu faquio, llegaron 1.600. En nada, desde que dije que había que mandarlo a ppt@artear.com hasta las 8 de la mañana del otro día. 1.600. Estuvieron varios días los pibes de la producción editando faquios. Y ahí estábamos mandando algunos. Primero en la apertura, los habrás visto, mezclados con nosotros. Está bueno eso, que en la apertura estemos todos, estemos nosotros y ustedes. Y después acá en el LED atrás. 1.600 que llegaron a PPT el primer día, a ppt@artear.com. Una cosa con eso, porque yo le pedí a la gente de la producción que mandáramos los faquios con nombre, y muchos mandaron el nombre y otros no. Si quieren que aparezca con nombre, manden el nombre, porque si no mandan, no lo podemos adivinar. Y si no, lo mandamos sin, da igual, pero traten de mandarlo con nombre, así aparecen ahí, qué sé yo, y se ven. Acordate que si no podés ver el programa en el interior, porque algunos gobernadores persuaden a los canales locales de no pasarnos, podés verlo entero en el13tv.com, el13tv.com, y los faquios van a ppt@artear.com. Vamos con la primera parte de Moreno en Angola. Vos es que Moreno viajó el lunes 5 de marzo a Angola en un charter con 350 empresarios pequeños y medianos. No admitió mujeres en la delegación, no se sabe bien por qué. Durante el vuelo, Moreno abandonó su asiento en clase ejecutiva y se sentó en la última fila de la clase turista. Cuando estaban a punto de aterrizar en Luanda, en la capital de Angola, dijo a todos los de la delegación: les pido que esta noche dejen los cinturones en la recepción, no quiero otro Iván Hein. ¿Te acordás de Iván Hein, el chico que apareció ahorcado con el cinturón en el cuarto de Montevideo? Bueno, un humor negro un poco dudoso en Moreno. ¿Y qué pasó en Angola? Conseguimos un periodista angoleño, con toda la cara y aspecto de periodista angoleño, que lo siguió a Moreno durante todos estos días, y le pareció incluso un tipo simpático, porque acá no habla, pero afuera sí. Es más, intentó hablar portuñol y todo. Angola, Moreno, ahí va. En Angola hay petróleo, corrupción y diamantes. Un 60% de la población está desocupada y Luanda, la capital, es una de las ciudades más caras del mundo. Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla
ante todos los continentes del mundo. En 1965, el Che anotó en su cuaderno de revolucionario: aquí se puede hacer muy poco. Guevara pasó en Luanda sus peores días. Para asumir los cargos de presidente del MPLA, Partido del Trabajo. 10 años después, se instaló en el poder José Eduardo dos Santos. Por su honestidad. Quien aún sigue allí y seguirá por 13 años más, porque acaba de reformar la Constitución. La hija de Santos, Isabel, maneja gran parte del mercado de diamantes y tiene un 25% del Banco de Crédito Local. Ay, mamá. A ese paraíso viajó Moreno, convencido de que el futuro es África. El lunes 5 de marzo, Guillermo Moreno partió en un charter con 350 empresarios pequeños y medianos, y globos, y calcos de Clarín Miente. Dentro del jumbo de Aerolíneas Argentinas fueron, entre otros, Carlos Espadone, empresario. En los 90 estuvo involucrado en el escándalo de la leche en polvo adulterada, uno de los casos de corrupción más resonantes del menemismo, convertido ahora en amigo K. Iber Peretti, ruralista de Córdoba, el productor que se abrazó con CFK el día del velatorio de Néstor en La Rosada. Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos. Daniel Kreitzer, dueño de la empresa de agua y soda Daniel. Su sifón descartable fue una de las sensaciones de la misión comercial a Angola. Gustavo Rojas, representante de la Feria La Salada de Lomas de Zamora. Alberto Fernández, dueño del Cabaret Black, también formaba parte de la comitiva. Fernández fue denunciado por trata de mujeres y tráfico de drogas por la cooperativa La Alameda. Bueno, por ninguno de estos méritos, Alberto Fernández tendría que ir a ninguna delegación a Angola. Más bien tendría que ir a Devoto o a algún tipo de penal a cumplir algún tipo de condena. La verdad que no entendemos cuál es el motivo por el cual Guillermo Moreno lo llevó a Angola. Como tampoco entendemos por qué estaba gente de La Salada también dentro de la delegación, cuando se sabe que la Salada basa su producción en talleres clandestinos, muchos de los cuales tienen trabajo esclavo y trata con fines de explotación laboral. Moreno y los empresarios se alojaron en el Hotel Trópico de 4 estrellas. Y el canciller Timmermans lo hizo en el Epic Sana, de 5. ¿Me llamó? ¿Y una sugerencia? Nuestro periodista angoleño lo encontró relajado, expansivo y amable. Claro, era la primera vez que lo veía y desconocía su fama del otro lado del Atlántico. ¿Qué que los argentinos traen para Angola? Bueno, primero, boa vontade. De un pueblo amigo a otro pueblo amigo que nos une un mar inmenso como es el Océano Atlántico. Y después, un montón de productos para hacer negocio. Tanto para comerciar como para instalar nuestras fábricas acá, nuestros artes, nuestros artesanos, nuestros conocimientos, en fin, todo lo que Angola necesita. E por que é que a Argentina escolheu Angola para essa parceria, para o pontapé de saída de uma parceria com a África? Bueno, acontece que entre o seu presidente Santos e nossa presidenta Kirchner há uma muito boa relação. Então eles querem acercar a nossos povos e se acercam através dos empresários e de fazendo bons negócios. As coincidências entre Angola e Argentina não terminam com presidentes eternos, corrupção y altísimo costo de vida. Uno de los políticos más buscados por la justicia local es Aguinaldo Jaime, quien fuera presidente del Banco Central. Se lo sospecha responsable de transacciones irregulares por 2.400 millones de dólares. Ellos también tienen su Jaime. Yo creo que tenemos economías complementarias, así que cuando las economías son complementarias es posible hacer buenos negocios. Para eso vinimos, ¿ok? Área de los petróleos. Desde ya, podría ser. La empresa argentina está buscando a la empresa África Gema.
África Gema y Angola Business. La ronda de negociaciones se llevó a cabo en el Epic Sana. ¿Llamó? Angola Business. Aquí está, Angola Business. El señor está aquí. Perfecto. Y el resultado fue bastante pobre. 4.000 pares de zapatos, algunas toneladas de alimentos, promesas de importación de vinos y el sueño de instalar una sucursal de la salada en Luanda. A la noche, Moreno quiso festejar y lo hizo como acostumbra, copando la parada. Intervino un restaurante angoleño y lo llenó de carnes, asadores y panaderos argentinos. Es un país muy bonito, la gente, las mujeres, su clima, su gobierno, todo bien, muy encantado. Los periodistas también. Los No, está todo muy bien. Está todo, el bife de chorizo se llama. Bife de chorizo, está bárbaro. Cómanlo porque hay, para todo el mundo puede comer mucha carne. Es verdad que ha traído un asador para... Sí, están allá, anda a buscarlo. Tres trajimos. Tres. Es una delegación con 400 empresarios, pero no han traído ni una mujer empresaria. No, porque le tenemos miedo a los angoleños. A la mañana siguiente, el secretario llevaba una remera Lacoste y seguía de inalterable buen humor. Recibió por tercera vez a nuestro periodista y volvió a ensayar su inclasificable portuñol. ¿Cómo fue la noche de ayer? Bueno, la noche de ontem fue muy boa. La gente degustó un asado feito con carne argentina, tomó vino argentino, pan que se hizo en su país, muy boa. Pero fue muy boa hoy la reunión con su presidente. Con presidente Santos fue muy boa, muy cálida la reunión, nos pusimos todos muy de acuerdo. La gente se va muy conforme. La sonrisa amable se convirtió en otra cosa cuando el periodista se atrevió a preguntarle por el INDEC. ¿Y el INDEC? ¿Puedes hablar un poco del INDEC? No es mi área. ¿Eh? No es mi área. No es tu área. No es mi área. Que no me sabe decir. Trátese de decir. No es mi área. Sin inmutarse, Moreno mintió. Se fue. Lo gambeteó. Apenas unas horas después, la comitiva emprendía el regreso a Buenos Aires. Antes de salir, hubo tiempo para fotos y despliegue de banderas militantes. Dentro de un mes, Moreno volverá, tal vez para perfeccionar el idioma. La conquista de Angola recién empieza. Bien. Bueno, y si vos se odiaba o secretario de comercio, Guillermo Moreno, e agora a gente vai falar com o jornalista Matias Longoni. Muy interesante verlo a Moreno hablando portugués, casi tan mal como yo. Hay una historia increíble que pasó en Angola y que nos va a contar Longoni respecto de cosechadoras, porque vinieron diciendo oficialmente que se habían vendido 18 cosechadoras. ¿Y fue cierto? Sí, no solo vinieron diciendo que se habían vendido 18 cosechadoras, cada cosechadora más o menos vale $300,000. Ese es el precio de mercado que pone por lo menos para estas cosechadoras, sino que unos días después de haber llegado de Angola, hicieron en la explanada de la Casa Rosada y en Plaza de Mayo, ajá, una presentación con la presidenta. Ah, mira, Cristina, ahí está Cristina. Ah, esa es la cosechadora. Que está pipí cucú, la cosechadora. La anunciaron como la primera cosechadora fabricada 100% en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Y nos pusimos a investigar por qué, digamos, es llamativo. La Argentina lamentablemente no produce muchas cosechadoras. La industria quedó patas para arriba en los 90, cierto. Se dejaron de fabricar y es entonces cada vez... Se no produce ninguna cosechadora. Esta sería la primera después de muchos años. Hay algunos intentos incipientes en los últimos años, pero es raro. No es un producto en el cual seamos superavitarios ni mucho menos. Importamos casi todas las cosechadoras que se necesitan en el país. Bueno, pero entonces, digo... Cristina arriba de una cosechadora,
nos llamó la atención. La empresa que anunciaba la venta de 18 cosechadoras en comunicados de la presidencia era el Grupo Cenor. ¿Qué es el Grupo Cenor? En realidad, una sociedad anónima, formaron una sociedad anónima que hace a fines de 2010, muy, muy nueva, que se llama Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay, Sociedad Anónima. ¿Y por qué? Porque consiguieron que el municipio de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, les prestara un galpón cerca del puerto y les prometiera un terreno en el parque industrial que están armando allí. Y allí, en ese tinglado, un galpón, están armando, digamos que no parece fábrica de cosechadoras, están armando este prototipo. Es la única cosechadora que existe de estas, no hay 18 y mucho menos, si no hay 18 cosechadoras, tampoco se vendieron 18 cosechadoras a Angola como armaba la presidenta. O sea, lo que hicieron fue mandar el prototipo a Angola. Creo que ni siquiera, el prototipo va a salir ahora recién en la nueva exposición, ni siquiera fue este prototipo, lo que sí hicieron es este montaje donde la presidenta se subió, ahí vemos al gobernador Uribarri, que es el vendió como que era la cosechadora entrerriana. Los socios de la empresa Cenor son Ricardo Cenor, un descendiente de una vieja familia que sí, efectivamente, en 1921 hizo la primera cosechadora de América Latina, pero que quebró en 1987, esa fábrica hace más de 25 años. Su hijo Ricardo Javier, de 40 años, y Sergio Scrabaglieri, que es un contador de Córdoba. Todos ellos viven en Córdoba, nada que ver con Entre Ríos. Desde 2009, julio de 2009, están mangueando, literalmente, ayudan al gobierno de Entre Ríos con el argumento, con el proyecto, muy tentador, por cierto, para cualquier gobernador, de que va a tener su cosechadora producida localmente. En 2009, el FINVER, Fondo de Inversiones de Entre Ríos, les prestó 574.500 pesos para que levantaran la planta. Después no levantaron la planta, consiguieron el galpón. En febrero de 2011, o sea, hace un poco más de un año, 4,5 millones de pesos de préstamo del gobierno de Entre Ríos, un decreto firmado por Uribarri. En total, 5,2 millones de pesos de financiamiento oficial. Para hacer cosechadoras. Para hacer las cosechadoras, las 18 cosechadoras que se supone que van a vender. Verás a esta empresa muestra que en los últimos seis meses tienen cheques rebotados por 3.200.000 pesos. Tenés un problema con el micrófono, dale. Sí. La cifra, repito, financiamiento oficial 5,2 millones de pesos, cheques rebotados en los últimos seis meses por 3,200.000 pesos, algunos pagados pero la mayoría impagos. Otra sociedad vinculada al grupo Cenor, BSB Corta, también tiene 1.485.000 pesos en cheques. Cosechadoras no hacen, pero cheques voladores tiran. Pero tienen un montón y ya tienen tres juicios. Es una nueva línea de producción en Córdoba de proveedores que dice que... Ahora, la presidenta dijo, vendimos 18 cosechadoras. La presidenta lo dijo. Y uno creería y hasta se ilusionaría con la historia romántica de la gente que quiere producir cosechadoras en el país, si no fuera porque hay un antecedente que acabamos de descubrir y cierra la historia como que lo que en realidad son bastante vendedores de humo, y que es que en 2008, antes de esta experiencia en Entre Ríos, ya lo habían hecho, le habían hecho el verso a Gildo Infrán, gobernador de Formosa, y estuvieron produciendo otra cosechadora, la misma en realidad, el mismo prototipo con otra carcasa, la pusieron a andar y recibieron financiamiento del Fondo Fiduciario de la provincia de Formosa. Pues es que fuimos a Concepción del Uruguay y hablamos con un accionista de la empresa a ver si era cierto o no, que en efecto no se había vendido nada, ni 18, ni una, ni ninguna, y que estaba solo hecho el arquetipo para construirlo desde ahí. Ahí tenés el tape, a ver. ¿Cómo le va? Ricardo Cenor. Sí, señor. Están haciendo cosechadoras. Hicieron un acuerdo con la República de Angola. ¿Ustedes quieren tener alguna información? ¿Qué queríamos ver? Queríamos ver. Todas las informaciones en Córdoba. Ahí levantó la información. ¿Esta es la única cosechadora que hay hecha? Tenemos esta y otra que está en el campo en prueba. ¿Y estas son las que van a ir a Angola? Una que va a Angola a la exposición. ¿Esta cosechadora? Va a Angola. ¿Cuántas más? Una. No, pero... Porque va a la exposición, y vuelve. ¿Pero no le vendieron a Angola 18? Eso la comercialización está tratando, por eso va esta máquina a la exposición, para que los angoleños vean si les gusta, si están de acuerdo y todo eso. Y ahí se cerrará el trato o no. Ah, pero no hay trato cerrado todavía. Todavía no. Acá está la línea de montaje, acá está todo. Acá va a estar la parte.
Bien, ahí veías a los dueños de la fábrica en Concepción del Uruguay diciéndole a Rodrigo Alegre que no solo 18, no se vendió ninguna, que lo que hay es algo que van a mandar para que vean. Es raro que se haya dado como información oficial porque realmente no es para nada cierto. Ahora se va el Arca de Moreno a Angola. Sí, un barco está cargando ya ahora por estas horas. El miércoles zarpa, llega el 15 de este mes a Angola. 16, 17 y 18 la exposición del Arca de Moreno con productos, animales en pie y algún, si llegan un prototipo. ¿Animales en pie llevan? Un gran campeón y una oveja clonada. Anunciaron hoy en el mercado central que llevaban. Como los Alvear, que viajaban con la vaca para tener leche fresca. Sí, no sé qué van a hacer, no sé por qué clonada, pero... Ah, y hubiera mandado una oveja normal, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué haces, Guñaski? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué tenés para contar? Fíjate en el mercado central. Fui a buscar a Moreno al mercado central este jueves. Él va todos los jueves a una reunión de... llama al consejo... ¿Hablaste con él? Nadie puede hablar con él. No hablé en portuñol. Tal vez si le preguntaba en portugués me hubiese contestado. Negro. ¿Te dio bola? Te tendrá con carbón. Veamos casi... A ver, dale, veámoslo. Guillermo Nicolás Guñaski, del programa Periodismo para Todos, de La Nata. ¿Nos podemos hablar? ¿Por qué? Le mandamos un periodista a Angola y habló. ¿No nos podemos hablar acá? No, la verdad que no. Tenés derecho a preguntar y se responde. Así que no. No quiero hablar de sobre todo las cifras del INDEC que fueron publicadas hoy, que hay 6,5 de pobreza. ¿Y en Angola por qué habló? ¿Eh? ¿Qué lo dan? ¿Bien? Le quería preguntar por el INDEC y sobre todo por una frase de Moyano que dice que la inflación es la de los supermercados y no la del INDEC. Gracias, muy amable, saludos. No habló, pero nos mandó un regalo la gente de él. Ah, mandó algo. Gracias, vos. Guillermo. Yo no fumo. Pero... Ah, mirá lo que me mandó, sí. Qué lindo. Usalo. Ahí está, se ve, ¿no? Sí. Pero no puedo fumar, Guille. Bueno, después del programa. Me lo guardo. Sí. Bueno, el INDEC dio a conocer estas cifras de Ray Bradbury con respecto al tema de la pobreza. La canasta de la indigencia, te decíamos recién en el monólogo, ¿no? Para el INDEC, una familia tipo de 4 personas puede vivir con 22 pesos por día si es indigente y 50 pesos por día si es pobre. Según el INDEC hay 6,5% de pobres, o sea, 2.600.000 personas y un 1,7% de indigentes. Cuando vas a otro tipo de mediciones, por ejemplo, el Observatorio Social de la UCA, la realidad es un poquito distinta. Dice que la indigencia es del 5,4 y la pobreza del 21,9. O sea, 8.700.000 pobres, de los cuales 2.200.000 serían indigentes. ¿Sabés qué hicimos? Chequeamos con distintas fuentes comerciales, distintos supermercados y el propio Mercado Central, la canasta del INDEC, tomando en cuenta los mismos requerimientos calóricos de la estadística del INDEC. Pan, leche, carne, fideos, verduras, frutas, etcétera. Acordate, el INDEC dice que 22 más, una persona de 35 años, esposa de 31, hija de 8 e hijo de 5, puede tener 4 comidas diarias con 22 pesos por día, o sea, 660 pesos por mes. Veamos qué nos dio. Al primero, al Mercado Central, donde hace un rato vimos a Moreno, ahí está las cifras del INDEC, 22 pesos una familia, sí, de 4 personas. Está muy gordito para tener 22 pesos por día, pero bueno, a ver, dale. Mercado Central. Sí, ahí está, Mercado Central, cuánto cuesta la canasta del INDEC, supuestamente 32 pesos. Esto es impresionante porque ya no se cumple en el propio lugar de Moreno, en el Mercado Central. 45% más que el INDEC. O sea, el INDEC dice 22 y ni siquiera Moreno puede controlar los precios del Mercado Central, que están 32. Sí, cuando estuve ahí, la verdad que chequeando estos datos, mucha gente se acercaba indignada a contar que obviamente ni siquiera ahí en el reino comercial de Moreno se podía comprar al precio que él mismo decía. A ver, Coto. Esto también en Coto, esto es con segundas marcas, ¿eh? No 54. 145% más. Le pisaron 145%. Sí. En un supermercado chino. A ver, en un chino. Están controlados por Moreno. Nos da 55 pesos. 55. Sí. 150 más. Sí. ¿Son más caros los chinos de Coto? Mirá, por último, supermercado disco. Más caro todavía. 61 pesos.
la canasta, 177% más que el INDEC. Mirá las diferencias, ¿no? En el propio mercado central, 45%, y después arriba de 140 y casi hasta 180. Un poquito de vida real. Esto lo puede, obviamente, chequear cualquier persona que vaya a comprar. Sí, sí, estos datos son públicos, no es para nada secreto. Se nos ocurrió preguntarnos si la pobreza aumentó o no, viéndolo directamente. Imagínate en una especie de Google Earth inmenso, a ver cómo se verían desde arriba las zonas marginales en capital y en provincia. Nos subimos en un helicóptero y hicimos esto que vas a ver. Es increíble cómo a veces las cosas se combinan. Vos sabés que esta semana, cuando decidimos hacer el programa sobre Moreno, que te adelantábamos el domingo pasado, se dieron a conocer nuevas cifras de pobreza del INDEC. Y era justamente el área de Moreno. Y cada vez hay menos pobres en la Argentina. Lo que se nos ocurrió hacer, que me parece que es bastante ilustrativo, es ver esto desde el aire. Porque sería imposible abarcar en una misma noche todo. Entonces vamos a mostrarte ahora las villas en capital y en provincia desde arriba, para que la contrastes con lo que ocupa la ciudad y lo que ocupa la gente viviendo en situación de emergencia. Para Moreno y su departamento de ciencia ficción, el INDEC, hay un 6,5% de pobreza. El gobierno supone que una familia tipo de 4 integrantes vive en la indigencia con 22 pesos por día y en la pobreza con 50 pesos por día. 4 personas. Lo que estás viendo rodeando el polo petroquímico es Villa Inflamable en Dock Sud. Se supone que oficialmente viven acá 1.500 familias, pero en realidad viven unas 2.500. Obviamente las condiciones de salud de este lugar son deplorables por la proximidad al polo y por la toxicidad del agua y la vegetación. La mirada oficial sobre las provincias afirma que Tucumán, por ejemplo, solo tiene un 0,9% de pobres. Y Formosa un 1,5%. Algo similar sucede en Santa Cruz, donde solo habría unos 1.000 pobres en toda la provincia. Esto que estás viendo al lado de la cancha de San Lorenzo es una de las villas más grandes de la capital, junto a la 31 de Retiro y a la 21 de Barracas, en la villa 1-11-14. Acá viven 40.000 personas. En los últimos años esta villa fue varias veces noticia por la disputa territorial entre los distintos cárteles de droga. Hubo muertos y mutilados en el enfrentamiento entre paraguayos y peruanos en la villa 1-11-14, esta que ves aquí abajo. En los últimos 10 años, las villas de capital crecieron más del 50%. Hay, hoy, 160.000 habitantes viviendo en villas, solo en la capital, en casas de hasta 5 pisos. Esta villa que ves acá abajo, la Rodrigo Bueno, hace 10 años tenía 300 habitantes. Hoy hay 1.795. Queda al lado de la reserva ecológica. En el conurbano hay 864 villas y asentamientos. Un estudio de la Universidad Nacional General Sarmiento afirma que la población en villas aumentó casi un 57,6%. Casi 2,5 millones de personas viven en barrios humildes. El 85% de las villas no tiene cloacas. El 79% no tiene desagües pluviales. El 83% no tiene gas natural. Solo un 7% está cerca de un hospital. Es fuerte verlo como si fuera un mapa, pero un poquito más cerca, ¿no? Una especie de Google Earth más cercano. Cómo las villas se van mezclando
en la ciudad y en la provincia. Nos preguntábamos, ya que hoy hablamos mucho de números, ¿habrá sido verdad que los para todos fueron para todos, realmente para todos? Hubo un montón de planes. No hay que mezclar los acuerdos de precios con los para todos, porque hubo algunos acuerdos de precios, el PAN, por ejemplo, entre otros, y los distintos planes para todos. Incluso algunos se anunciaron en Casa de Gobierno. Entonces se me ocurrió, ya que son para todos, les voy a repartir cada una de las cosas. No parece un problema de cocina casi esto. A ver, vamos por partes, porque tengo datos de todo. Carne para todos. Tenemos. Se presentó, esto es negro porque no hay que decir que es Ziploc. Entonces, Carne para Todos se presentó el 26 de abril de 2011 en Casa Rosada, dos semirremolques que iban a recorrer los barrios. En ese momento, 2011, no hace tanto, estaba 10 mangos con 50 el kilo de asado, una tercera parte de lo que salía en el precio común del mercado. O sea, el Carne para Todos lo ponen a 10 mangos con 50. Hoy sale 42,50 a 47,19. No hay inflación. Fue para todos. Los camiones recorrieron. Es un embole en los lugares, leerlos todos, pero está bien para ser exactos y para que vean dónde se repartió y si realmente fue para todos o no. Carne para todos hubo en San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa Este, San Bernardo, Mar de Ajó, Merlo, La Matanza, La Barría, La Ferrere, Berazategui, Moreno, La Barría y Varadero. Y chau. En Capital, en el Bajo Flores, San Telmo y Lugano. Y listo. Fueron 10.000 kilos de carne por día los que se repartieron, con Carne para Todos. O sea, el 0,15% del consumo total. O sea, fue para todos, chiquito así. Se venden 6,6 millones de kilos. 6,6 millones, dieron para todos 10.000. O sea, había mucho chico y poco caramelo, ¿sí? Bueno, ¿quién agarra la carne? Vamos. ¿Quién la quiere? Toma vos. Ahí va, carne para todos. Vamos con cerdo para todos. Después de volver a poder la producción. Cerdo para todos. Y acá por un pedazo de carne hace cualquier cosa. Cerdo para todos fue julio del 2011. En ese momento pusieron a 30 mangos los 4 kilos. ¿Qué llevaban? Dos de recorte para puchero, un kilo de carré y uno de chuletas. ¿Dónde se vendieron? En camiones estacionados en Soldati, Lugano, Villa 20, La Boca, Piedrabuena, San Telmo, Parque Patricios, Mataderos, La Matanza y Barracas y nada más. Un día por barrio. En el interior se vendieron también en Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero y Salta. A Salta llegaron 450 bolsones, a Córdoba 600, o sea que tampoco hubo mucho todos en el interior. Valía 30 mangos los 4 kilos cuando empezó. Ahora vale 41 mangos el kilo de pechito y el carré 42,69. Lácteos. Ah, momento, el cerdo. El cerdo es lindo. ¿Quién quiere el cerdo? Ahí, dale, dale. Va el cerdo para allá. Lácteos. También se presentó en la explanada de Casa de Gobierno. Cristina en ese momento recomendó una dieta, no lo había hecho antes, dijo la presidenta. Primero hay que comer cerdo, luego pollo y después vaca. No especificó si todo es la misma comida o no. En ese momento la leche costaba 2 mangos el litro, hoy cuesta de 2,50 a 4,70 según el tipo de leche. El yogur costaba 4 mangos, hoy cuesta 7,50. El kilo de queso cerdo costaba 30 mangos, hoy cuesta 70. Fue para todos lo de los lácteos. Se vendió en algunos barrios y en el conurbano, en Olavarría y en Azul. Y nada más. ¿Quién quiere la leche? Ojo, porque esto se va a abrir, me van a putear. Se lo doy en la mano. Toma. No, vos este agarró la carne, ya está. Toma. Listo. Milanesas para todos. Esta se las lastra, que esta no vuelve. La presentó Cristina. Tenemos un tape con milanesas, ¿no? ¿No lo tenés al final? ¿Lo levantaste? ¿Viste? Para andar levantando antes del programa. Había tiempo, nos sobraba tiempo. Bueno, milanesas para todos la presentó Cristina. Dijo, anoche probé las milanesas del plan... ¿A qué mentir, no? Pero bueno, probé las milanesas del plan en Olivos, con Máximo y Florencia, y dijeron que estaban muy ricas. Esto fue en febrero del 2011.
¿Cuánto costaba la milanesa Moreno rebozada? 21 mangos el kilo. Hoy, sin rebozar, cuesta entre 35 y 42. ¿Hubo milanesas para todos? Solo en el mercado central. Pescado, momento, milanesas. ¿Quién quiere? ¿Ahí? La vas a agarrar, si te manchás, jodete, ¿eh? Te lo digo ahora, dale. Ahí va. ¡Hop! Estos son los Globetrotters, agarran con el cosa de acá, de allá, una cosa. Es impresionante. ¿Dónde estaba? Ah, pescado, marzo del 2010. Cristina compró 750 gramos de merluza cuando lo anunció, se ve que no le alcanzaba para comprar un kilo. Parrilli quiso pagar con 100 mangos, no tenían cambio. Es que no, Parrilli no usa billete de menos de 100 mangos, vos tenés que entender eso. Se lo regalaron. ¿Cuánto costaba? En ese momento 12 mangos con 50 el kilo de merluza. Hoy entre 22 y 24. Hubo pescado para todos en Varela, Berazategui y Ituzaingó, 3 de febrero, y el Mercado Central. Acá tenemos el pescado para todos. ¿Quién quiere? Vamos a tirar un poco para allá, ¿no? Dale, agárralo. Ahí va. ¡Oh! Bien, impresionante. Bien, garrafas. A ver. Se vienen haciendo los cancheros. Se vienen haciendo los cancheros, a ver quién se la banca ahora. ¿Quién le dijo a la Navidad? No, yo levanto lo que quiera. Es de Telgopor, es de Telgopor. Igual no la voy a tirar porque la rompo la cabeza a alguno. Ahora se la doy a alguien. Garrafas. Empezó en marzo del 2009. Se supone que hay un precio uniforme de la garrafa en todo el país. 16 mangos, las de 10 kilos, 20, las de 12 kilos. ¿Cuánto salen hoy? 300 mangos el envase y 30 la recarga. Garrafa. ¿Quién quiere la garrafa? Alguien acá del medio, agarra. Pasásela, anda a pasar. Nunca le pasaste una garrafa a nadie con tanta facilidad como ahora. Fruta. Marzo del 2012 se anunció fruta para todos. Costaba 10 mangos la bolsa de 3 kilos de fruta. Llevaba manzanas, peras, ciruelas, sandías, melón e uvas. Y uvas. Fueron 15 millones de kilos que se vendieron en un mes. Era fruta de Mendoza, por un acuerdo con la gobernación de Mendoza. Hoy cuesta 10 kilos la manzana, 10 mangos el kilo de manzana, la pera entre 5 y 10 mangos, la uva entre 12 y 15, la ciruela 11.90. Solo se dio en algunos barrios, tampoco hubo fruta para todos. Acá sí hay un montón de manzana, mira, agarra una manzana, otra para allá, y paro de tirar porque si no, esto es una más. Ahí va. Bien. LCD para todos. ¿Podés creer que no puedo conseguir un televisor de juguete estos tipos? Mirá la porquería que me dieron. Bueno, el LCD para todos se anunció el 23 de junio del 2011. Dijo Cristina, vamos a empezar por los jubilados. Todos los jubilados tienen un LCD, ¿no? Yo no conozco a ninguno que no tenga uno. Porque son los que tienen más tiempo para ver tele y para que vean con sus hijos paca paca. Bueno, en ese momento el LCD Moreno costaba 2.700 mangos más cuotas. Vendieron 150.000 equipos, la idea era que la gente pudiera ver la Copa América. El precio actual bajó, en realidad comparativamente bajó porque ya no hay más LCD. Existen los LEDs, que son más caros, es como vender un grabador a cassette ahora, o sea, no vale. Vale 3.500, no es que bajó, pero no subió lo que hubiera subido un LED. Y después hubo, bueno, ¿quién quiere el televisor? Ahí, dale, para vos. Después hubo acuerdos sectoriales, lo que yo les decía antes, por ejemplo, con las papas, precio Moreno 1.40, en septiembre del 2007, hoy 3 mangos hasta 6, y el pan flauta, abril del 2007, 2.50, ahora 12 mangos el kilo. Fue para algunos. No fue para todos. Urgente. Urgente. Presentarse en diálisis. Todos hacen chivo de peluquería. Un saludo a la Fundación Favaloro que me hace diálisis a mí. Urgente. A los médicos, a Rafael y a todos. Urgente. A la gente de Fresenio. Estoy yendo para allá. Presentarse en diálisis. Me voy para la diálisis. Mata.
Buenas, me vengo de avisar. A señor Lanato, atendelo a vos. Atendelo vos. A vos. Atendelo vos. Que me atienda alguno de las dos, a mí me importa un poco quién me atiende, me vengo a dializar. Dime una cosa, sí. Señor Lanata, ¿usted dónde vive? ¿En capital o provincia? En Retiro, en capital. Entonces, a Lanato lo tenés que dializarlo a vos. Bueno, no, dale, yo soy personal de planta del Ministerio de Salud de la Ciudad, así que no. ¿Y yo? De la Nación. ¡Oh, de la Nación se dice, bruta! Me tengo que dializar, no puedo estar acá boludeando. Pero... acompáñame. No puedo. Ah, ¿por qué no puedo? Porque la Nación no me gira la plata para mantener la máquina de diálisis, ¿se da cuenta? A ver, ¿desde cuándo la Nación tiene que mantener los diálisis de las porteñas? Ay, ¿desde cuándo la Nación tiene que mantener a las enfermeras extranjeras? Basta, en serio. Toma, mira, yo que tengo dos gambas. Haceme diálisis con esto y no me rompan más las pelotas, te pido, por favor. Como usted diga, señor Lanata. Gracias. Relájese, señor Lanato. No va a pasar nada. Lo primero es que ha comenzado el traspaso de los subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con confirmar la vocación que tiene este gobierno por colaborar primero con el gobierno nacional y por hacerse cargo de las cosas que hacen a que la gente viva mejor. Y le digo a ustedes, vecinos de Buenos Aires, que me veo en la obligación, como no puedo mentir, y no puedo ser cómplice en suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires. Eso significa que suspendemos nuestro compromiso a seguir trabajando en esa comisión. Y le pido a la presidenta la posibilidad de reunirnos. ¿Qué pasó? ¿Terminó? No, le hice la diálisis por la mitad. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Ah, ya me tienen la bola por el piso, las dos. Chao, hasta luego. ¡No, señor Lanato, vuelva, vuelva! ¡Que va a estar bueno la dialosis! ¡Vuelva, vuelva! ¡Señor Lanato! ¡Lanata! ¡Lanato! ¡Lanata! ¡Lanato! ¡Lanata! ¡Lanato! ¡Lanata! A ver, en el primer programa sucedió una entrevista con Mario, en el segundo no entró la entrevista, y ¿sabes qué? Quiero que la entrevista entre, y no quiero que el programa dure hasta la 1 de la mañana. O sea que ahora vamos a ir a la entrevista. Porque primero no quiero que vos te acuestes bajoneado con todo lo malo que pasa, también con algunas cosas buenas, pero con todo lo que pasa, y quiero que puedas escuchar un diálogo, iba a decir un diálogo inteligente, pero no, porque a lo mejor yo no lo soy, pero por lo menos otra persona que viene sí. O sea que escuches un buen diálogo con otra persona, un diálogo, un básico, es Jean y Remera, dos personas hablando. El primer programa fue Mario Pergolini, ahora vení, acompáñame. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gorrito? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Cómo andas? Muy bien. Mientras te esperaba pensaba cuándo había sido la última vez que nos vimos. Hace mucho, hace bastante. Hace mucho, sí. Y pensaba también que... no sé por qué estaba nervioso, ¿no? Yo no te puedo poner nervioso a vos, es al revés. Vos me tenés que poner nervioso a mí, ¿cómo yo? No. A mí me pone nervioso la gente inteligente. Porque entonces no te preocupes, está todo bien. Me pasaba con Charlie, por ejemplo, que cada vez que nos poníamos a hablar, me ponía nervioso que él ya supiera qué me iba a contestar a mitad de lo que yo le estaba tratando de explicar, ¿no? ¿Lo estás viendo, García? Sí, lo veo como feliz con su relación sentimental, su pareja. Uh-huh. El show que hizo los otros días realmente en River fue un show que lo mostró entero, repasando todas sus canciones de toda su vida. Y yo, claro, lo veo y no puedo dejar de recordar aquellos momentos difíciles. Digo, qué suerte, ¿no? Gracias a Dios que se pudo superar. Y ¿por qué pensás que él le bajó la ficha? ¿Por qué él dijo dejo? Yo creo que él se descuidó, él mismo reconoce que se descuidó un poco con su vida. Me lo decía el otro día Cacho Castaña, che, dice, tenemos que cuidarnos un poco más. Uno jode y de un día se da cuenta que la máquina no da para tanto. Mm. Y el problema es cuando no tenés tiempo para darte cuenta, ¿no? ¿Alguna vez te drogaste? No. Una sola vez... Alguien estando en México es común que te ofrezcan. Sí, sí. Y entonces
estaba en un teatro y venía uno, un cantante muy famoso, por el pasillo ya empezaba a gritar, me decía, Palito, oye hermano, vas a querer porque se acaba. Me decía, el tipo tenía merca. Que él tenía, claro. Y yo, después íbamos a una reunión y ponían ahí como un gran homenaje, un platito, ¿viste? Y me decían, hazle hermano. Y yo me iba al baño, yo me lavaba bien la cara con agua bien fría y volvía con los ojos más abiertos que nunca. Estoy hecho, estoy bueno, estoy bien, y pasé. No tuve nunca ni siquiera la curiosidad de saber qué te provocaba eso, ¿no? Uh-huh. ¿Vos te viniste a los 15 en Tucumán? Estaba en Tucumán. ¿Por qué te viniste? Porque sentí que había hecho casi todo lo que se podía hacer en un pueblo muy pequeño donde... Pero es muy chico para sentir eso. Sí, pero me pasaba. O sea que yo soy un tipo de presentir mucho. Presiento mucho y a veces tengo un poco de miedo porque presiento cosas que finalmente un día caramba, si yo esto lo estaba ¿sí? pensando. Sí, sí, sí. Y yo a esa edad, trabajaba en un cementerio, limpiaba cruces, limpiaba sepulturas... A los 12 años y... ¿Tus viejos qué hacían? Más mi viejo, porque mi vieja la conocí poco porque se habían separado cuando yo era chico. ¿Y que te quedaste con tu papá? Me quedé con mi papá. Y... Ah, mira qué raro eso también, porque ¿no te quedaste con tu mamá? No, porque mi mamá, después de la tercera separación, en cada una de ellas nacía un hijo, en la tercera ya se fue y no volvió. Entonces ya no la volví a ver. Y se había venido a Buenos Aires. Yo cuando le dije a mi papá que me quería venir a Buenos Aires, mi viejo, que era un hombre que había terminado apenas sexto grado, me dijo, si un día pasás a ser uno más de tantos estos muchachos fracasados que no tienen ningún porvenir acá, en este pueblo, me dice, no quisiera sentir que me estás acusando a mí, ni siquiera con la mirada. Me dice, te voy a dejar ir, pero... tener mucho cuidado con lo que vas a hacer y tal. Todas las ¿Y en ese momento tu fantasía era encontrarte con tu vieja acá? No, para nada. No. ¿No la viste después nunca más? Sí, después la encontré de una forma muy casual. No, yo me vine convencido que iba a ser una persona que iba a ser famoso. Yo le decía a todos que iba a ser famoso. Al punto que me gritaban cuando me iba, me gritaban... Ahí se va el artista, gritaban. ¿En serio? Sí, me cargaban. Bueno, lejos de sentirme ofendido, yo me sentí orgulloso. No, claro. Y yo no me olvido nunca que la frase final fue, yo voy a volver un día, pero no como ustedes dicen. Acuérdense que la próxima vez que me quieran ver van a tener que pagar una entrada. Y entonces, la carcajada de todos. Yo ya lo tenía, no sé por qué lo tenía incorporado. Yo solo me visualizaba, ¿entendés? Uh-huh. Cantando en escenarios, delante de gente. Es una cosa rara. Cuando llegaste a Buenos Aires, ¿era la primera vez que venías acá? Era la primera vez. ¿Cuál es tu primera imagen de Buenos Aires? ¿A dónde llegaste? ¿A Retiro? Llegué y me quedé en Retiro la primera noche. ¿No tenías nada de guita encima? ¿O? Nada. ¿Nada, nada, mango, nada, mango, nada? Mango, no, nada. ¿Y qué comías? No tenía guita, no tenía documentos, además. Era un acto de inconsciencia total. Pero bueno... Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, ¿no? Yo no creo ninguna casualidad, eso tenía que pasar así y yo tenía que ver todo lo que vi y tenía que sentir todo lo que sentí para que después pase todo lo que me pasó finalmente, porque yo a mi vieja pensaba que no iba a ver nunca más. ¿Y la volviste a ver cuántos años después? 8, 9 años. Ah, ya eras grande y habías empezado a ser conocido a los 20 y pico. Con mi vieja el encuentro fue... Yo cantaba en la radio y empezaron a llegar, con el correr de los días, empezaron a llegar unas cartas. Palito Ortega, ¿no? Y yo no las abría, sino que las guardaba en caja de zapatos. Vivía en una pensión en la calle Lavalle. Y cuando ya tenía unas 20 cartas, más o menos, mi gran placer era acostarme en ese cuartito ahí. Y leer las cartas. En ese altillo, y leer las cartas de noche, que más que leer las rezaba, porque yo no te imaginaba... cosas que me decían, hasta que una noche abro una y el encabezamiento decía, querido hijo, y me paralicé. Entonces, para asegurarme, tomé el sobre, leí el remitente y estaba su nombre. Decía, ¿Cuál era el nombre de tu mamá? Nélida. Y la dirección era Berazategui, provincia de Buenos Aires. Bueno, empecé a leer la carta y me decía que me escuchaba todos los domingos al mediodía, y que sus vecinas
no le creían cuando ella decía, el que está cantando es mi hijo. Así empezaba la carta. Uh-huh. De manera que, bueno, la vida es signada por tantas cosas que te llevan y te traen, ¿no? Te ponen en la cumbre. ¿Y con la tu mamá te pudiste encontrar al final? Sí, me encontré. Me acabé en San Telmo, en un bar. Y fue un encuentro difícil, ¿no? Yo no sé si no. Me cuesta hacer un... Tengo miedo de equivocarme cuando hago siempre un poco el resumen de lo que pasó, ¿no? Lo único que no hice, porque mi padre nos había enseñado eso, fue en ningún momento hacerla sentir culpable de nada, ni reprocharle nada. Pero no podíamos entrar en tema, ¿no? Yo la buscaba. Era muy difícil. Y bueno, después nada, después ya se hizo un poquito más fluida la relación, pero ella me reprochaba mucho el hecho que a mí no me salía mamá. ¿Y cómo te iba a salir si vos casi no la conocías? Yo le decía a Nelly todo el tiempo. Y sí, yo le dije, un día le dije, digo, esas cosas se enseñan. Y le compré una casa muy linda donde de vez en cuando me esperaba para comer y ahí conversábamos, hablábamos. Ah, pero ¿pudiste armar una relación con ella? Sí. No soy de guardar rencores ni nada, pero tengo la ilusión que sea una cuestión de genes y que la vida me dé tiempo para disfrutar de todo lo que creo que no he disfrutado. Realmente de mis hijos no disfruté. ¿No? Estabas en plena carrera. Estaba corriendo todo el tiempo. Yo no sabía lo que era estar una semana seguida en mi casa. ¿Te acordás cuál fue la primera canción tuya que escuchaste silbar? Sí. Me estás preguntando algo que tiene una anécdota muy, muy, muy curiosa. Yo salía de la pensión de la calle Lavalle y pasa un señor silbando una canción que había salido hace días a la calle que se llamaba Dejala, Dejala. Ya. Y yo salgo y me paralicé. Y dije, es mi canción. Y lo empecé a seguir detrás para asegurarme que era. Y yo intento, me vine así parado. Y era. Y entonces me fui a la RCA. ¿Y le dijiste algo al tipo o no? No. Que, si le decía, no, si lo paraba no le podía decir nada, lo tenía que besar al tipo. Claro, te daba vergüenza, ¿no? No, lo tenía que besar, lo tenía que abrazar. Dije, sí. Y cuando confirmé que era mi canción, me acuerdo que me fui y me encontré con Lalo Franzen, querido amigo, que desde el mismo comienzo. Y le digo, Lalo, mira lo que me pasó. Le digo, salía de la pensión y un tipo pasó silbando, déjala, déjala. Me dice, ¿en serio? Sí. Le digo, recién salió. Me dice, no, ya te salvaste. Típico, si es así, ya te salvaste. Acompáñame, mira, quiero ver. Una vez hicimos esto hace muchos años, vení. Sí, me acuerdo. Ahora quiero que me digas, para terminar, cómo te ves vos. A ver, mira, ahí estás. Vení, acércate. ¿Qué sé yo cómo me veo ahora? Decime qué ves. Quiero decirle al espejo, te quiero decir, Ramón, que te agradezco que te hayas aguantado en este cuerpo y que hayas tenido siempre la memoria suficiente para acordarte de agradecerle a Dios, a tu viejo y a los buenos amigos y fundamentalmente a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, que bueno, hoy me hacen la vida un poco más fácil y más alegre, más feliz. Y cuando ya no esté parado ante vos y uno esté haciendo un poco el balance final, estoy seguro que vas a ser testigo de que esa mirada hacia atrás va a ser simplemente para agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. Falta mucho para eso, porque vas a tener por lo menos 103, 104 años. Gracias, viejo. Chao, Jorgito. Todo muy lindo. Gracias, ¿Se puede pedir? Yo pido. A ver, ¿qué sabor se te ocurre? Nada. Y sí. No sobra nada. A ver. Pues sí, yo la podía haber cantado con Sinatra esa canción. ¿Por qué? Me dio vergüenza, dije que no. Quería, Don Costa, el arreglador, quería, ya conocía la canción y quería que... Y Sinatra dice, sí, vamos. Y yo dije, no. Él quería cantar un poco en inglés y yo en español. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la
rutina ya le dio sabor a nada. Dime qué. Charlie la cantaba a veces y le decía a Luis: voy a cantar un poco de esta canción que dice tu papá que la escribió. Escúchame, ¿con Marilena Welsh escribiste algo? Sí, sí, sí. Solíamos encontrarnos a tomar, por ahí a comer algo, a tomar un vinito y escribíamos. La que más escuchó de las que escribimos con Marilena es: al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste de jacarandá. Se ríen las ardillas, jacara, jaja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Gracias, viejo, muchas gracias. Nadie, Jorgito, gracias a vos. Vale la pena un básico, ¿viste? Lo mismo, básico. Dos personas hablando. Quédate ahí un segundo, hay un corte, y cuando vuelva, te cuento de qué va el domingo que viene. Quédate a ver. Está apagado, no se preocupen, está apagado. A ver, es lo que nos pasa siempre con una nota cuando es muy fuerte. No te puedo contar mucho lo que va a salir porque todavía estamos siguiéndolo esta semana. Te voy a dar solo algunas pistas, porque realmente es fuerte. El domingo que viene vamos a hablar de los ciber-K. Te vamos a mostrar con pruebas, con nombres, con fotos, con bla, bla, bla. Te vamos a mostrar cómo el gobierno instrumenta influencias políticas en Internet. Va a ser seguro la noticia más importante respecto de las redes sociales de los últimos años. Estate acá para verlo. Qué día hoy, ¿eh? Pero viste, está bueno terminar con un diálogo más tranqui. Nos vemos el domingo que viene. Ah, mirá, voy a aprender con este, ¿eh? Dedicado a Guillermo. Pero nunca en aire, porque no hay que darle mal ejemplo a los niños. Voy a aprender después, a ver si todavía ahora todos los niños se largan a fumar desesperados. Che, gracias por haber estado acá, gracias por bancarse que les tirara de todo a la tribuna. Ha sido un gusto, buenas noches, gracias.